Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y bueno, pues ya estamos aquí una semanita más con ustedes, llevando la misión que tenemos en nuestro corazón. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, usted que nos lee, nos ve, nos escucha a través de Radio Tepeaca, nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. De Tlacotepec de Benito Juárez, Amozoc, Nopalucan, Tepejil de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente en la tienda virtual de Play Store y pues desde luego en Google. Y en un minuto lo comunicamos al mundo a través de internet, nuestro radio online. Nos ve a través de redes sociales, en uno de Facebook Live, desde luego en Instagram, en Twitter y en YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder a la vanguardia, con información oportuna y respetable, seria. Diversidad, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 11:28. Y en la temperatura en altiplano poblano es de 23 grados centígrados. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar, muchas gracias a todos por seguirnos. Y bueno, pues hoy les tenemos un maravilloso tema. Hoy traemos información pues que los ángeles nos indican qué es lo que vamos a hablar. Bueno, mi querida Gloria, le damos la bienvenida, mi querida Gloria. Muchas gracias, Eve. ¿Cómo estamos el día de hoy, mi querida Gloria? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y transmitirles pues esta parte del mensaje que realmente todos deberíamos de tener en consideración y saber. Hoy les vamos a hablar del tema de la resiliencia, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos sucede y cómo salir a flote o cómo enfrentar las situaciones que estamos viviendo, llámese desde una pérdida, un duelo, a veces hasta yo les digo hasta el dolor de muela o que te quiten un diente, a veces hasta nosotras las mujeres cuando se nos rompe una uña es un dolor que dices, híjole, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar desde lo más pequeñito hasta la pérdida de un ser querido, hasta el duelo de una situación que se vive de manera personal, de cuando nosotros estamos perdiendo algo o nuestro cuerpo siente y nuestra mente le dice que perdió algo? Es por eso que les traemos este tema maravilloso que se llama resiliencia. Y bueno, pues vamos a ver, mi querida Eve, cómo es que preparamos este tema para todos ustedes. Claro. ¿Nos acompañas, sí, mi querido Chuy, con un video, por favor? Sí, por favor. La resiliencia es esa extraordinaria capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Sí, tú también posees esta fortaleza interior de forma natural, aunque tal vez no la tengas desarrollada. Y en este vídeo vas a aprender a hacerlo. Es un vídeo muy completo y te animo a quedarte hasta el final. Durante décadas, multitud de investigadores han observado que ciertas personas son capaces de enfrentarse a obstáculos, amenazas y situaciones tremendamente dolorosas, mostrando una gran entereza, sin sucumbir emocionalmente y sin mostrar comportamientos victimistas. Y se han preguntado, ¿qué es exactamente lo que hace que estas personas muestren tanta fortaleza, a pesar de estar viviendo situaciones tan terriblemente desfavorables? Bien, resulta que la resiliencia no tiene nada que ver con las situaciones que vivimos, sino con una disposición interior. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. No existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. Personas que cuando la vida aprieta, se derrumban. No se trata de la situación, sino de nuestra percepción e interpretación. Las personas poco resilientes suelen percibir la adversidad de forma negativa, sintiendo que no tienen los medios para afrontarla, y con ello anulan sus mecanismos psicobiológicos de crecimiento y fomentan una neurorrigidez que solo les debilita. Las personas resilientes, por el contrario, perciben la adversidad como un desafío y esto les permite encontrar seguridad interior.
se niegan a percibir los acontecimientos como traumáticos. Viven las adversidades y los eventos negativos sin derrumbarse, por muy dolorosos que estos resulten. Y todos podemos aprender esto, como vas a ver a continuación. Aunque nuestro enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente para replantearlas en términos positivos. ¿Cómo puedes entrenar y fortalecer esta resiliencia que ya está en ti y forma parte de tu inventario natural? Bueno, pues he recopilado tres estrategias muy fáciles de incorporar en tu vida. Vamos a verlas. La primera estrategia es contarte otra historia. Todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. Cuando se trata de imaginar el impacto y la duración de los eventos dolorosos y proyectar estos eventos dolorosos hacia el futuro, tendemos a exagerar muchísimo. A esta conclusión han llegado los doctores Tim Wilson y Dan Gilbert, que en sus estudios de pronóstico afectivo han encontrado que las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo como pensamos ni con tanta intensidad. Las personas solemos aferrarnos a la desesperación con mucha facilidad, pero rara vez llegamos a experimentar esos extremos que habíamos imaginado. El doctor Wilson explica que, del mismo modo que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, poseemos un sistema inmunológico psicológico que cura nuestras heridas emocionales. Según su investigación, nuestra mente inconsciente utiliza este mecanismo para ayudar a la mente consciente a relativizar nuestras vivencias dolorosas, de modo que con el paso del tiempo, el narrador interior comienza a contarnos una historia más agradable. Aunque la voz interior tienda al dramatismo, con el tiempo todo se va reenfocando gracias a este sistema inmunológico psicológico, y la mejor forma de favorecerlo es mantener siempre una actitud resiliente. Cuando vivas situaciones adversas, no te creas la terrible historia que tu mente te cuenta tan fácilmente. Cuestiónala y ábrete a la posibilidad de que tal vez tu mente esté equivocada y las cosas no sean tan dramáticas como parecen. La segunda estrategia tiene mucho que ver con la primera. Cambia tu actitud. Con una actitud negativa, el camino hacia la resiliencia se vuelve espinoso. Cuando nos negamos a considerar la posibilidad de percibir los eventos negativos como oportunidades de crecimiento, y en lugar de ello nos dedicamos a seguir victimizándonos, la resiliencia sigue durmiendo en su guarida secreta. La actitud es uno de los nutrientes principales que ayuda a que nuestra resiliencia se exprese. Con una actitud de crecimiento, encontraremos que muchas de nuestras fortalezas siempre estuvieron ahí, pero nuestra ceguera nos impedía verlas. Una buena forma de cultivar esta actitud, como dije, tiene mucho que ver con la primera estrategia. Es parecido a contarte otra historia, pero en este caso somos mucho más específicos. Cambiamos los típicos pensamientos derrotistas por pensamientos resilientes, expansivos y edificantes. Por ejemplo, en lugar de «no puedo, esto no me sale bien», «me rindo», «suficiente, así mismo está bien», «no puedo hacerlo mejor», «es demasiado complicado», «no soy lo suficientemente fuerte», «me culpo por mis errores», «nunca lo lograré», podemos comenzar en su lugar a decirnos cosas como «¿qué más puedo hacer para mejorar?», «probaré algo nuevo», «he dado lo mejor de mí», «siempre puedo mejorar», «esto me llevará algún tiempo», «puedo fortalecer mi resiliencia», «mis errores me ayudan a mejorar», «seguiré aprendiendo». Ahora bien, está claro que para poder hacer este cambio o reenfoque, necesitas ser consciente de los pensamientos indeseables, lo cual requiere de cierta destreza. Muchas veces suceden de forma tan automática que ni nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, difícilmente vamos a poder reorientar nuestro pensamiento. Es por ello que yo siempre recomiendo la práctica de mindfulness o atención plena como una vía hacia el florecimiento de esta autoconciencia. Con práctica vas a ver claramente todo lo que tu mente pone delante de ti, vas a aprender a tomar distancia de tus pensamientos perniciosos y vas a poder escoger un cambio de actitud ante la vida. El mindfulness es fundamental, así que te animo a incorporarlo en tu vida. Y la tercera estrategia es enfrentar tus miedos. Muchos profesionales utilizan la llamada terapia de exposición para ayudarnos a cambiar las asociaciones negativas que en el pasado establecimos con determinados estímulos. Si hay algo que nos aterra, hay una forma muy eficaz de enfrentarlo. En lugar de luchar con ello o resistirnos, nos exponemos lenta y repetidamente a eso que tanto nos asusta. Por ejemplo, si nos aterra la opinión ajena, y esto nos convierte en personas poco sociables y comunicativas, nos exponemos en pequeñas dosis a ese miedo que nos bloquea. Podemos acudir a reuniones e interactuar más de lo habitual. De este modo, vamos superando el miedo a través del acto sostenido de enfrentar las emociones que tanto nos molestan. La idea de esta estrategia no es eliminar nuestros miedos de un plumazo,
sino entrar en contacto con nuestro valor y nuestra resiliencia. Recuerda siempre que no se trata de dejar de tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Resumiendo, todos poseemos esa capacidad natural de superar adversidades llamada resiliencia. La resiliencia está íntimamente ligada a nuestra percepción. Cuando percibimos la adversidad como un desafío que podemos superar, nuestras capacidades interiores emergen. Cuando percibimos la adversidad como una amenaza ante la cual no tenemos nada que hacer, anulamos los mecanismos psicobiológicos de la resiliencia. La resiliencia puede ser entrenada y desarrollada. Podemos aprender a percibir los estímulos de forma diferente para replantearlos en términos positivos. Cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, más reforzamos esta capacidad. Pero cuanto más caemos en actitudes victimistas y derrotistas, más se atrofian nuestras fortalezas interiores. Ser resilientes, en definitiva, es una habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. Hacer uso de nuestra resiliencia empieza siempre con una decisión consciente, y cuanto más la cultivamos con nuestro esfuerzo, dedicación y persistencia, más se vigoriza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Soy Jorge Benito, cofundador de Mindful Science, y si este vídeo te resultó útil, no te olvides de dejarme un me gusta y compartirlo para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Pues ya estamos de regreso después de ver esta información tan maravillosa. ¿Qué importante es ser resiliente, mi querida Eve? Porque muchas ocasiones realmente nosotros no sabemos cómo enfrentarnos. No sabemos ni siquiera cuándo es una pérdida, cómo explicársela a los niños, cómo vivirla. Y realmente prácticamente todas las personas somos resilientes, solo que no sabíamos que tenemos esa capacidad de conocer mis emociones, de saber qué es lo que estoy viviendo, que todo lo que estoy viviendo es a través de una percepción. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y entonces es cuando nosotros empezamos a ver qué tan resiliente eres tú, mi querida Eve. ¿Cómo has notado esto en tu vida para que nuestra querida audiencia pues logre identificar ciertas partes de cómo? Claro que sí, mi querida Gloria. Fíjate que es un tema muy bonito, muy especial para mí, sobre todo ahorita en esta temporada, en esta época que estamos viviendo algo tan, pues, novedoso, ¿no? La muerte de muchas personas. La gente siempre ha muerto, ¿no? Pero ahorita como que estamos muy enfocados a todo este tema de la pandemia y se ha hecho, pues, más, nos centramos más a eso. Bueno, ya a lo que yo he notado, me ha tocado desafortunadamente ver pérdidas de amigos, de conocidos, y en ese ambiente pues también te das cuenta cómo se vive eso, sobre todo cómo les explicas a los niños. Porque nosotros ya lo entendemos, ya lo hemos vivido, pero ¿cómo se los explicas para que ellos no les duela, para que ellos salgan más del duelo? Porque nosotros teníamos la mentalidad de sufrir el dolor. Por ejemplo, una mujer que queda viuda, siempre esperamos que ella viva eternamente con el duelo, ¿verdad? Cuando si enseñamos a los niños desde pequeñitos que pues eso pues es algo natural y algo normal, que va a llegar y que la muerte no es mala. Entonces, de alguna manera, aprender a pasar esa etapa, ese paso, a dar ese paso, pero ya con otra conciencia, con otro tipo de mentalidad, que no lo abracemos como dolor. Así es. Lo que pasa es que depende mucho la cultura que nos hayan dejado nuestros padres como herencia, nuestro entorno. ¿Por qué? Porque bien lo comentas, a alguna mujer que queda viuda, si queda viuda joven y es resiliente y sale adelante, pues muchas veces la sociedad la quiere opacar y la quiere mantener hacia abajo. ¿Por qué? Porque no le dolió que muriera su esposo, ¿verdad? Así es. Sin embargo, las personas que somos resilientes estamos en la disposición de aceptación de lo que está viviendo, porque es algo natural. Sin embargo, no lo hacemos a través del sufrimiento.
El dolor, claro que nos duele, claro que es un proceso que hay que asumir, que hay que identificar y que hay que aceptar. Pasamos por muchas etapas en las cuales hay que buscarle, pero yo a veces les digo, le metemos el acelerador y entonces es cuando decimos, esto no me va a detener porque yo tengo que estar aquí por mí. Porque primero por mí, siempre se los digo y se los repito y se los recalco con mucho amor, con mucho respeto. Si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Si yo no estoy bien, mi entorno tampoco va a estar bien. Entonces es bien importante identificar cuál es la historia que me estoy contando. Falleció mi familiar, pero entonces si yo me empiezo a culpar que fue por mi culpa, que se me perdió la cartera y empiezo a sentir el dolor, es una pérdida, y que en esa cartera llevaba todo el sueldo, cancelemos eso y digamos, me estás mostrando algo que no sé cómo manejarlo. Para empezar es, debes identificar que lo has estado pensando en cosas materiales, y en cuestión a las situaciones personales y de salud, son eventos de la naturaleza que nosotros no tenemos control cuando es una muerte natural, porque así es, ya lo habíamos hablado en situaciones y en programas anteriores, que es la apoptosis, que es una muerte natural, nacemos para morir. Y eso es bien importante que se lo inculquemos a los niños, pero no desde el sufrimiento, sino como algo natural. Porque en muchas ocasiones, lo único que le decimos a nuestros hijos es, ¿y qué vas a hacer cuando yo me muera? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando yo ya no esté? Entonces el niño empieza a sembrar esa semilla de inseguridad, pánico, de incertidumbre, de abandono, aunque todavía esté su mamá, su papá, la familia o la persona que se lo está diciendo, le está inculcando miedo a esa situación cuando está el niño viviendo una muerte cercana. Yo en algún momento lo viví con mi hijo cuando murieron nuestros perritos, nuestras mascotas. Mi hijo sufrió muchísimo y una persona le dijo, ¡ay, es un perro! Y entonces, o sea, mi hijo lloraba más porque no era un perro. Sí, o sea, la verdad es su compañero, su amigo, o sea, y llevaba desde que él nació hasta los 9 años, ¿no? Entonces es parte de él. Entonces no podemos minimizar la pérdida de un niño, la pérdida de un ser querido, que si se le perdió el muñequito y estaba pegado a él, pues también es un duelo. Es un duelo. Entonces, cuando nosotros enseñamos a los niños a reconocer las emociones y decir, esto lo superamos, el cerebro empieza a trabajar para segregar los químicos correspondientes para nosotros empezar a salir a flote y enfrentarlo con mucha madurez. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes compartan con sus hijos, que les den las herramientas para empezar. Primero, reconocer nosotros que somos resilientes. Eso es lo primerito que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo es posible que queramos que le vamos a inculcar a los niños algo así? Claro, y es aprender a vivir, a ser felices, al desapego, a soltar, a empezar a vivir de una manera muy diferente. Hace años yo también así lo vivía, con miedos, con incertidumbres, con pánico, la pérdida. Entonces, como dices tú, duele que te saquen una muela, duele una uña, duele todo. Así es. Pero cuando tú aprendes a sobrellevar esas cosas y sueltas, la otra semana yo tuve una clase donde realmente me hacían entender que si yo tomo un lápiz y lo estoy sujetando y me niego a soltarlo, me está lastimando. Así es. Y cuando yo lo suelto, descanso. Y pues era yo la que me estaba lastimando a mí misma. Entonces, es algo que hay que aprender. Primero que nada, yo aprendí y ahora se los estoy enseñando a mi familia cómo debes de soltarlo. Así es, porque nosotros desde ahorita lo comentabas y lo dijiste muy bien. Yo estaba apretando el lápiz.
Y yo creía que me estaba lastimando el lápiz. Y no es cierto. El lápiz no me estaba lastimando. Era yo misma que lo estaba sosteniendo con tanta fuerza que me estaba provocando dolor. Y eso es una situación de percepción en todas las cosas. Por eso siempre les digo, aplica para todo y para todos los aspectos. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones me lastima mi marido, me lastima mi mamá, me lastima mis hermanos, me lastima el compañero de trabajo. No es cierto. Es porque tú estás siendo aprensivo con una situación que no has sabido resolver. Y entonces tu compañero, el que te está mostrando eso, te está diciendo, tienes la oportunidad de soltar, de desapegarte, de aceptar que tuviste una limitación, pero que también tienes el poder de superarlo. ¿Y qué les parece, mi querida Eve, mi querido público? Nos vámonos a un corte y enseguida regresamos. Claro que sí. Transmisiones y direcciones hidráulicas Genis te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Genis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo. Pasando por el mundo, tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Pastelerías Charlie y Don, los más ricos y deliciosos pasteles para todos tus eventos. Contamos con pastel de tres leches, mil hojas, fresa con Nutella, relleno de frutas, moca, galleta Oreo y más. Visítanos en nuestras sucursales en Tepeaca, Avenida Cuauhtémoc, número 102, Colonia Centro, atrás del convento, Tecali de Herrera, Avenida Rafael Cortés, número 203, frente al Mercado Municipal. En Tecamachalco, Avenida Juárez, número 701, Colonia Centro. Y 9 Oriente, número 210 de Barrio San Nicolás, Toxtepec. 2 Poniente, número 66, Colonia Centro. En Coapiatzla de Madero, Brisa, número 404, frente al parque. Y en Zacaola, Pastelerías Charlie y Don. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com.
¿qué tal? Ya de regreso su amiga Eve Jiménez y Gloria Mendoza. Y bueno, pues ya de regreso con este tema tan maravilloso y bueno, seguimos mi querida Gloria con este tema tan hermoso. Así es, y bueno, pues en el video veíamos, cuéntate otra historia. ¿Por qué contarte otra historia? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es lacerarnos, lo que estamos haciendo es latigarnos, estamos manteniendo el sufrimiento todo el tiempo y queremos, con todo respeto, yo siempre se los digo, toco las fibras más sensibles de estos temas, pero la verdad, en muchas ocasiones lo que hacemos es victimizarnos de algo que nos sucedió. Y digo, todos nos hemos victimizado en alguna circunstancia de la vida, ¿no? Yo les he comentado que en algún momento de mi vida, pues cuando me diagnosticaron cáncer, principios de cáncer, bendito sea Dios, cortamos a tiempo. Y entonces, pero yo traía la cara así de... Y me volteaban a ver y yo más ponía la carita de perrito o gatito triste, así como que... Porque quería que me tuvieran lástima, porque quería que me tuvieran compasión. Que, ay, pobrecita Gloria, ay, mírala, pobrecita. Ay, mira cómo se le ve y mira, y hasta caminaba. Pero cuando yo me descubrí que ni siquiera me estaba viendo la gente y yo también tenía la cara triste, yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Entonces empecé a notar que desgraciadamente no entraba en la aceptación, en la resiliencia, el por qué y para qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. ¿Sí? Porque no lograba y no tenía el conocimiento que tengo ahorita. También eso es algo bien importante, que a veces le exigimos a la gente que haga algo porque yo ya lo sé. Claro. Y el otro pues no sabe ni cómo hacerlo. Entonces, es cómo, por eso es que les decimos que estamos, elegimos uno de las etapas de la vida en este plano terrenal, donde están los medios, está la era de la tecnología, donde está la información a la mano. Hace años nuestros abuelitos, ¿cuándo iban a tener esta información? Con solo prender el teléfono y buscar. Entonces, hasta los niños traen tablets, o sea, traen, y ellos con una facilidad buscan la información. Lo único que tenemos que hacer es guiarlos sobre cómo hacerlo. Y por decir en el tema que nos están pidiendo, de cómo hablarles a los niños o a las personitas sobre la homosexualidad. Es algo, ese también entra en este tema de la resiliencia, el aceptar que la otra persona eligió amar a una persona del mismo sexo. Es, yo debo de entender, yo lo quito la palabra debo, elijo entender a mi hijo, a mi hermana, a mi amigo, al vecino, a mi esposo o a mi esposa, que cambiara de decisión. ¿Por qué? Porque logró buscar la sexualidad en otro aspecto. Y que tuvo el valor. Es algo bien importante, por eso es resiliente. Existen tantas formas de poder expresar el amor. El amor tiene muchos matices, entre ellos la homosexualidad. Las religiones han satanizado, han hecho que las personas vivan con miedos, con temores, con vergüenza, porque en muchas ocasiones, perdón, ha sido mal interpretada la Biblia como tal, y se ha manejado y se ha manipulado muchísimo la información. Y cuando nosotros nos hacen ver, bueno, en lo que a mí me corresponde, hablo desde la experiencia personal, donde cuando a mí en una visión los ángeles me muestran que cuando una persona del mismo sexo, o yo veía a alguna persona del mismo sexo abrazándose o besándose, lo único que me estaba demostrando a mi Gloria era que yo debía amarme más, debía aceptarme más. Es como si estuviera viendo a mi espejo en el cual yo aceptara que debo que elijo, mejor dicho, las situaciones que estoy viviendo, que
acepto mi cuerpo, acepto mi sexo, porque en el género que soy mujer, acepto que también tengo una parte masculina, pero también soy más femenina, pero también acepto que el otro también tiene derecho a amarse a sí mismo, a reconocerse, también tiene derecho a buscar sus propias experiencias y no tengo por qué limitarlo. Y también decirle a las personas que son del mismo sexo, que tienen a su pareja, ámense, porque el amor de Dios está en todas partes. Cuando las personitas se dejan guiar por el qué dirán, están perdiendo vida, están perdiendo oportunidades, están dejando pasar sus vidas. Lo hago desde una manera muy responsable, muy respetuosa, desde lo que yo vivo, desde la espiritualidad donde yo trabajo, donde yo me mantengo, desde la información que a mí me ha sido entregada. La homosexualidad solamente viene a reflejar el amor propio, el amor hacia una persona del mismo sexo, el amor y el reconocimiento a Dios en otra persona. El amor tiene muchos matices y sean desde niños hasta adultos mayores, el amor se sigue manifestando. Lo único que hay que hacer es llevar a las personas con un psicólogo, con una persona que los pueda ayudar en este caminar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como ya sea que nos toque como papás, ya sea que nos toque como tíos, como vecinos, como ahorita como un medio de comunicación, es con la responsabilidad de decir que tiene derecho a elegir y también que tiene que asumir las consecuencias de sus pensamientos y de sus elecciones, porque en muchas ocasiones pues no lo quieren asumir como tal. Entonces nos hacemos responsables desde niños. Cuando ven a unas personas del mismo sexo abrazándose en la calle, no hay que manejarle, volteate, no lo veas. Ahí, o sea, ese tipo de expresiones son de nosotros. Los niños solamente las imitan. Entonces, ¿cómo hacer que los demás lo entiendan? Que desde casa lo podamos entender. Y si eres una persona que está viviendo esta situación, simple y sencillamente acepta que el otro eligió darse amor propio, que el otro eligió ese estilo de vida para vivir una experiencia, para decirte que te ames mucho y que si estás confundido, pues simple y sencillamente acudas a tener ayuda, que te acerques a tu papá, a tu mamá, a una psicóloga, a una profesora, a alguien que te pueda orientar. Y si no, pues ya sabes, aquí está mi número telefónico, con mucho gusto y de manera personal, con mucho gusto te puedo ayudar y te puedo orientar para saber cómo dirigir tu vida. Si estás pequeñito y todavía ahorita en la adolescencia es algo que se da mucho y que de repente pues no saben los niños con quién dirigirse, les da pena, pero también ya hay adultos que están viviendo esa situación, o hay niños que están viviendo la situación de un tío, de un hermano, de un vecino, de un primo y no saben cómo manejarla. Simple y sencillamente sean resilientes en la forma de aceptar desde dónde te estás contando la historia. La historia yo prefiero contármela, que es otra persona que está aquí viviendo experiencia, una experiencia hermosa, que es la que eligió, que encontró cómo darle amor a otro ser y simple y sencillamente que me está enseñando a amarme a mí misma. Si eso te sirve, te aseguro que con eso vas a poder caminar toda la vida. Y siempre les digo, caminen con la frente en alto, no tengan miedo, no tengan el qué dirán, no los va a llevar a tener una vida mejor, al contrario, los va a llevar a una vida de frustración, los va a llevar a tener enfermedades porque están, se vuelve, ahí es donde a veces se deja la semillita de la resistencia a la insulina. ¿Por qué?
porque la gente empieza a resistirse a ser feliz. Si el otro no quiere ser feliz, con todo respeto, sé tú el que eres feliz. El otro eligió no ser feliz, tú elegiste ser feliz. Y si esa es tu etapa, vívela, disfrútala. Yo viví mucho tiempo enamorada de un artista que es homosexual y a mí me hacían bullying, de verdad, y era algo muy difícil para mí de jovencita que pues me dijeran todas esas cosas, no lo entendía. Y el día que tuve la fortuna y la bendición de sentarme a platicar con él y de ver su forma de ver la vida, y yo dije, te amo cada día más, me enamoro de ti, pero como persona, como ser, como, claro, como me llegó tanto esa forma de que luchó contra todo, dijo, pues lo siento, esto soy yo, sí, esto es lo que elijo. Y entonces desde el amor, porque eso es lo que venimos, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ellos, así como tal se los estoy diciendo, ellos nos vienen a reflejar el amor propio, el amor mismo, de aceptar al otro como es, con todos los defectos que pudiera tener, porque para Dios no hay defectos, así es perfecto. Y entonces desde ahí, háblale a tu hijo, háblale a tu hija, háblale a tu primo, háblale a tu prima, a tu amigo, dile que estás con él, que tú lo aceptas, que estás con él en el camino, que estás dispuesto a caminar con él, y que la gente cuando es cruel en el camino, acuérdate, ¿qué es lo que tú te estás contando para que la gente sea cruel? Busca ayuda, pero primero revisa cuál es la historia que tú te estás contando para que la gente sea cruel. Pero también, si la historia es amorosa, pues no la cambies, porque esa te está dando la energía suficiente para ser valiente y para animar a las demás personas a que sean como ese estandarte de que otro más te siga. Claro que sí, mi querida Gloria. Y fíjate que para todas esas personitas que no se han dado esa oportunidad de conocer estos seres maravillosos, porque yo he conocido, he estado cerca de estos seres maravillosos, que me han enseñado qué es el amor. El amor no tiene límites, el amor no tiene juicios ni perjuicios, el amor solamente se da, son personas maravillosas. Yo, uno de ellos, lo amo, lo quiero muchísimo, porque me enseñó el amar, pero el amar no desde la forma sexual, no desde la forma pues que todos conocemos, ¿no? En alguna situación hasta hubo un pequeño malentendido, porque a mí me encantaba platicar con esa personita, pero era porque descubrí todo el amor que tenía, pero el amor hacia la vida, el amor hacia los demás. Entonces, pues de repente, pues igual que tú, ¿no? Pensaban que pues andaba con esa personita, pero cuando pues se descubren que esta personita pues tenía otro rol, ¿no? Entonces, a mí me encanta mucho platicar con estos seres maravillosos, porque dan tanto amor, sí, que son muy amorosos. Esas personitas no tienen juicios, los juicios los tenemos, bueno, los teníamos, los tiene la humanidad, esos juicios que pues nos llevan a tener más errores, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos con esos juicios pues se limitan un poco su expresar el amor, expresar, y ellos aman a todos, hombres, mujeres, no hay, para ellos no hay juicios, los juicios pues como les digo los hacemos nosotros. Dense esa oportunidad de amar esos seres amorosos, esos seres que nos vienen a mostrar cómo es el amor verdadero. Ahora también es algo bien importante, vayamos más allá, preguntemos qué experiencia de vida ha tenido. A veces viene a través de situaciones dolorosas, por eso viene la resiliencia. En muchas ocasiones viene siendo un tema de verdad genético,
también viene siendo un tema transgeneracional, viene siendo una misión de vida, viene siendo tantas cosas que a veces es bien fácil señalar, pero no sabemos lo que el otro trae a mostrarme a la vida. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, dejemos el juicio a un lado, porque cuando tú apuntas para allá, dos deditos están para allá, pero tres están de este lado que te están diciendo, ya te viste, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué te molesta tanto? Probablemente, con todo respeto, yo a veces les digo, en alguna ocasión, y no una, varias, me dijeron que a lo mejor yo era lesbiana, ¿no? Entonces, a mí me daba risa porque dije, pues ni siquiera saben esa parte, ¿no? Del amor propio, del que yo puedo abrazar a una mujer con mucho amor, puedo abrazar a un hombre con mucho amor. Pero con ese amor de respeto, con ese amor de respetar su individualidad y de reconocer que el otro está en esta vida al igual que yo, a vivir experiencias, a superar retos, desafíos, y que desde niños elegimos a nuestros padres porque ellos son los que nos van a llevar de la mano a superar todos esos retos. Y entonces nosotros como padres estamos aquí para guiarlos con amor. Pero si no le estás dando amor, lo que te está viniendo a decir ese hijo es, date más amor, papá, date más amor, mamá, familia. Tengo un amiguito que amo con todo mi corazón y que él me lloraba y me decía, Gloria, pero es que no es posible que la gente me haga a un lado. Digo, no te están haciendo a un lado, mi amor, solamente es que no han reconocido el gran amor que tienes tú. Y la gente cuando no lo reconoce, pues a veces, yo les digo que es aquel que no ha reconocido el carbón, pero él ve un carbón y yo veo un diamante en ese carbón. Entonces, es cuando la gente no se da cuenta cuánto amor y cuánto aprendizaje puedes tener de esas personas maravillosas y que vienen a sacar a la luz lo que en la casa no hay, ¿sí? Lo que no han reflejado. Entonces, es bien importante cuando ustedes quieran hablar del tema con sus hijos acerca de la homosexualidad, que les hablen y que les digan con mucho amor, con mucho respeto, primero, ámate tú. ¿Qué es lo que tú deseas y por qué? Las tendencias vienen siendo porque a veces los papás o la familia está confundida. Sí, eso es lo que vienen a decirnos. Y la otra es, no hay amor en la familia y debemos unirnos. Debemos aprender a amarnos, debemos aprender a aceptarnos. Y si el otro, llámese hijo, llámese vecinos, llámese quien sea, que ha tomado la decisión y la determinación de compartir su vida con alguien del otro sexo, yo de manera personal te felicito. ¿Por qué? Porque le has dado la vuelta al qué dirán y te has ido hacia ti mismo. Entraste a tu ser y dijiste, yo vine por lo que es mío, no le vengo a quitar nada a nadie. Es una experiencia que yo quiero vivir, pero también una experiencia que voy a asumir las consecuencias como todo, como una persona heterosexual que también asume amar a la otra persona aún con las consecuencias que tenga. Entonces, no se limiten, hablen con sus hijos, sean amorosos, entendamos que el amor tiene mil matices y que Dios se manifiesta de muchas formas, recordando que en cada uno de nosotros Dios vive. Y si Dios vive ahí y quiere vivir una experiencia así, como humano, ¿quién soy yo para negárselo? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Claro. Que
Pinturas Salvamex de PAK. Pinturas Salvamex de PAK. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B. A media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Salvamex de PAK. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Salvamex. Pinturas Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTPAK.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. RadioTPAK.com. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. RadioTepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. RadioTPAK.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Ocotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. RadioTPAK.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTPAK.com. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs, RadioTPAK.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-2251-43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar. RadioTepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo.
Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com. Hola, hola, pues ya estamos de regreso en su programa Salud y Bienestar. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestra queridísima psicóloga favorita, que yo siempre les digo, mi querida Edna, está con nosotros en este ratito. Bienvenida, mi querida Edna. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, pues estamos compartiéndoles el tema de la resiliencia y cómo es que nosotros estamos aprendiendo a salir adelante de los problemas, de las situaciones emocionales que se nos presentan. A veces decíamos hace ratito, un momentito con mi querida Eve, que a veces hasta perder una uña, una muela, una extremidad, una persona, una mascota, pues nos lleva al terreno del no saber cómo salir adelante. Y entonces, pues queremos compartirles, mi querida Edna, un video en donde les podemos todavía dar un poquito más de herramientas a nuestra querida audiencia de cómo ser resilientes. ¿Nos acompañan, mi querida? Nadie estamos exentos de enfrentar una situación adversa o desafiante. Estas se vuelven un reto sin importar en qué etapa de la vida nos encontremos. Nuestra capacidad de recuperarnos, sobreponernos y buscar aprendizaje se pone en juego. Esta habilidad se conoce como resiliencia y se va fortaleciendo con cada prueba que combatimos. Una persona resiliente tiene una visión objetiva de la situación. Confía en su capacidad para reanimarse. Ve cada crisis como una oportunidad de crecimiento. Cuenta con redes de apoyo. Y sabe pedir ayuda porque reconoce como algo natural sentirse vulnerable. La resiliencia nos lleva a ser más flexibles y adaptarnos a los cambios a pesar de nuestros miedos. No lo dudes, aunque ahora no lo notes, cada experiencia nos vuelve un poco más sabios. Todo lo que inicia, acaba. Esto también pasará. Estamos contigo. Fíjate que esta parte donde nosotros sabemos que cuando una persona está pasando por una situación, le decimos, esto va a pasar, pero ¿cómo lo hacemos ante una situación, por decir, yo, Gloria, me acerco a ti como psicóloga en una situación familiar que yo estoy viviendo en este? Bueno, pues nosotros principalmente lo primero que hacemos es analizar a la persona para ver cuál es su grado de resiliencia, porque no todos tenemos el mismo grado de resiliencia. Hay personas que a lo mejor dicen, sí, yo sé que esto es algo momentáneo que va a pasar, siendo la situación que sea, hasta una pérdida. Pero hay quienes duran años y ahí es donde tenemos que nosotros ver, porque si ellos no son capaces de tener esta resiliencia, después se vuelve una patología. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es el grado de resiliencia de las personas para que ellos puedan asimilar algún evento. En muchos casos, bueno, ahorita, ¿no?, tenemos esta situación que estamos viviendo, donde muchos, o sea, se negaron a quedarse encerrados en sus casas o a tener que pasar ciertas situaciones de duelo, donde decían, no, o sea, para mí no ha pasado y no ha pasado, ¿no? Y están en esa parte de la negación donde ellos no aceptan toda la situación que están pasando. Su resiliencia, pues, no es al 100%. ¿Por qué? Porque no tratan de asimilar o no asimilan el evento que están pasando. Sin embargo, o sea, hay muchas personas que dicen, ok, sí, estamos pasando esta situación, y no nada más nosotros, sino es a nivel mundial, y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sigue, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a los niños a ver un duelo, ¿okay?, para que logren alcanzar una resiliencia? Aquí lo importante es cómo se le transmite las noticias. O sea, principalmente cómo se les transmite una noticia a los niños, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, pues no pasa nada. Un ejemplo, ahora hay muchos
funerales, muchas situaciones donde quieren incluir a los niños. Hay niños que dentro de su corta edad ya tienen una idea o una percepción de la vida y la muerte. Pero hay niños que ni siquiera han tenido ni el primer contacto, ¿no? Que es con una mascota, con nada. Entonces, cuando ellos llegan en eso, pues es esta información mal manejada. ¿Por qué? Porque cuando un niño no tiene contacto, entonces hay que empezar a explicarles, a mostrarles qué es la situación que están pasando. Entonces, de ahí nosotros vamos a partir para poderles hablar con ellos. Si realmente está preparado el niño o si de plano no está preparado, empezar a prepararlos. A lo mejor no llevarlos de lleno, porque muchas veces las familias lo que tenemos es un ejemplo, ¿no? En un velorio, pues que se vaya y se despida, pero el que se quiere despedir es el adulto. El niño ni siquiera tiene idea de la situación que está pasando, y menos si no tiene esta parte donde no desconoce el tema. Entonces ahí nosotros como adultos tenemos que ver cómo nos hemos manejado con nuestros hijos y de ahí poderlos ayudar a los niños. Okay, y en este caso, por decir, cuando es recomendable, ¿cómo es que, de alguna manera, cómo le diríamos a nuestros hijos? Digo, todo es a veces guiado, ¿no? En el momento, por la emoción, pero ¿cuál sería, desde tu percepción, desde tu punto de vista, poderle decir a un niño, falleció tu familiar o tu mascota o perdimos un juguete que también era de suma importancia para él? El ver a un familiar que ya no tiene una extremidad, ¿cómo se lo expresas? Bueno, en estos casos, más bien muchos de los casos, a los niños... el hecho de que nosotros, de que ellos como niños son muy perceptivos, entonces al momento en que ellos ven, ellos comienzan a preguntar, okay. Mamá, ¿qué le pasó a mi tío? ¿Qué le pasó a mi abuelita? ¿O por qué ya no va a estar aquí? Eso, desde ahí podemos nosotros tomarlo como una puerta. Sí, o sea, sea una puerta para empezar a ellos mostrarles esta situación. Entonces, ya de ahí nosotros podemos empezar a platicarles. Mira, tu tío tenía esta situación. Y también ahí entra la parte de nosotros como padres, cómo los estamos guiando, ¿no? Por ejemplo, si es por una enfermedad, bueno, empezar a decirles, no que necesariamente si te enfermas te va a suceder, sino por cierta situación que tuvo tu familia, fue okay. Su consecuencia, ¿no? Ok. Entonces, de ahí los niños empiezan a distinguir, no como pérdidas, porque si nosotros le decimos, es que perdió el pie, ajá, o sea, ellos van a creer que la vida son pérdidas. Entonces, okay, ya empezamos a guiarlos mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cualquier situación, ellos lo ven como una pérdida, ¿no? Como un aprendizaje o algo para que ellos aprendan, finalmente. Ok. Y dentro de todas las cosas que van sucediendo en este camino, ¿cuál es el consejo de la psicología hacia las personas que no saben cómo dirigirse, cómo buscar a una psicóloga? ¿Cuál es? Yo, Gloria, quiero la mejor psicóloga. Yo la pedí y Dios me la mandó. Aquí la tengo y aquí la tengo para ustedes. Pero ¿cómo acercarme a una psicóloga? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo llego con ustedes? Normalmente, las personas llegan a los psicólogos por recomendaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te funcionó. Pero aquí hay que tener algo muy importante. No todas las personas tenemos empatía. O sea, el psicólogo trabaja conforme a su metodología, pero nosotros como personas a veces hacemos el clic con nuestros terapeutas. O sea, a veces podemos, hay personas que llevan no sé cuántos terapeutas y no han podido trascender, a avanzar. Entonces, cuando encuentran a una persona que es acorde a lo que él requiere emocionalmente, es cuando empiezan a trabajar en conjunto. Ahora porque sí, ya salen adelante y a flote con esa situación que estaba viviendo. Sí, porque muchas veces... Normalmente después de la segunda, tercera sesión es cuando te das cuenta si hiciste clic con tu terapeuta. ¿Por qué? Porque no empiezas a poner resistencias.
después de tu cuarta sesión, si tú no empiezas a poner resistencias de que, ay, es que no tengo internet, es que no puedo llegar a mis citas, esas son resistencias. ¿Por qué? Porque algo movió en ti que ya no te gustó. Y que normalmente dicen, no, ese psicólogo no sirve. No es que no sirva, sino que cada quien está diseñado conforme a... Es que no nos gusta que nos piquen las costillas, mi querida Edna. Y entonces ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Ya no quiero y mejor me voy a otro lado. Pero eso significa quedar estancado, estar como patinando, como cuando se queda el coche atascado y la rueda da vuelta, la vuelta y vuelta y claro. No avanza, ¿no? Eso es lo que sucedería. Sí, de hecho, muchas veces, o gente que ya con su terapeuta empieza a crear un vínculo donde ya nada más va porque se siente cómodo, porque pero ya realmente no está trabajando lo que requiere trabajar. Y ahí es cuando se tiene que dar por terminada las sesiones. Las sesiones, y nosotros como psicólogos tenemos el compromiso de canalizar con un colega para que ellos empiecen a tratarlo conforme a las características del paciente, porque nosotros nos damos cuenta qué es lo que requiere un paciente. Entonces, si yo como terapeuta no le estoy ayudando o no, yo veo que no está avanzando, entonces yo sé con quién lo puedo canalizar con ciertas características para que empiece a trabajar con esa persona. Ok, pues esto es muy maravilloso y es muy importante que lo tengamos en cuenta, nuestra querida audiencia, Edna, porque cuando nosotros, en lo personal, yo se los he dicho, yo tenía pleito casado con los psicólogos hasta que llegó mi querida Edna, donde hacemos clic, donde empiezas a la empatía, pero no solamente como persona, sino también empezamos a abrirnos y empezar a sanar esas cosas que nosotros traíamos arrastrando desde niños. Y eso es importante. Veamos qué carga les estamos dejando a nuestros hijos. Sí, y aquí también otro comentario importante. No nada más en la psicología sucede esto. Yo como terapeuta te puedo decir que así todos los que nos dedicamos a la cuestión de la salud es en general. A veces llegamos con un doctor y si algo nos dice o nos quita o algo nos restringe, ya no nos gusta. Y decimos, ese doctor no sirve, ese doctor no me ayuda y mejor cambio de otro doctor. ¿No? Es otro... como cuando dicen, me regañó, sí. Me quitó. Entonces ya es el malo de la película, es el villano y entonces ya no me está funcionando. Sí. Entonces desde ahí es importante saber si me está causando un malestar, pues tenemos la oportunidad de ser resilientes y de ver qué es lo que realmente me está molestando, de ver qué es aquello que no he sanado, que mi terapeuta, mi psicólogo en este caso, me está dando la oportunidad de sanar. Es como cuando decimos, ya pusiste el dedo en la llaga y respingaste y dices, ya no le quiero seguir. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros debemos decir, aquí es donde yo debo de trabajar con mi psicólogo, aquí es donde yo debo de trabajar con mi médico, porque ya encontró lo que me molesta. Ya encontró el dolor, ya encontró eso que yo no quería aceptar, ya encontró aquello que no veía y entonces este es el momento ideal para empezar a trabajar la resiliencia, ya sea con nuestros hijos, ya sea con el terapeuta, ya sea con el vecino, pero ya te encontró dónde te molesta, entonces es el momento de empezar a trabajar y corregir esa parte. Sí, correctamente esta parte, porque nosotros en terapia lo trabajamos así, cuando alguien nos empieza o empieza a tener esta resistencia, es cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿a quién te representamos? ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se cachan, ¿quién están viendo, en quién están viendo el terapeuta? Es cuando dicen, sí es cierto, mi mamá o mi tía que me hablaba o me decía estas cosas, donde ya me las dijo el terapeuta y ya no me gustan, ya no lo quiero, o sea, ya la tengo aquí a mi mamá si es la que le ando huyendo, ¿no? Así es, pero y si es no enfrento esa parte para sanar, porque es la percepción, y lo veíamos cuando teníamos la visita y el acompañamiento de mi querido Juan Carlos, cuando él decía, pues realmente, ¿a quién te estás recordando? ¿Qué parte de ti no estás queriendo reconocer? Y entonces viene esa parte de, pues ahorita es cuando tengo chance de empezar a vivir mi vida
y hacer las paces con mi mamá, hacer las paces con todo el mundo, porque la percepción que yo tenía es que estaba viendo el 9, pero si me paso de aquel lado, estoy viendo el 6. Uh-huh. Entonces, es la percepción que está teniendo cada personita, y entonces es la oportunidad que está teniendo para ser resilientes en este sentido. Y aplica para todos, para todas las situaciones que estamos viviendo, llámese pérdidas de trabajo, cuando a veces así lo decían. Yo les digo, no perdiste trabajo, ganaste la oportunidad de cambiar de empleo. Si tú lo ves desde otra perspectiva, estás diciendo, bueno, tengo otra oportunidad y no tengo, perdí. Que pues el marido decidió darse la oportunidad con otra persona, bueno, pues tú tienes la oportunidad de crecer, de reconocerte en tu soledad, de disfrutarte, de vivir cosas y experiencias nuevas. Y si tú también quieres vivir con otra persona, pues te das esa oportunidad, pero no pierdes, porque las personas cuando hablan de pérdidas o cuando sienten que les han quitado, entonces es cuando empieza a sembrar las semillas de la enfermedad. Entonces ahí es cuando recurrimos a los médicos, a los psicólogos, a los terapeutas, a los brujos, a las estrellas y al mismo cielo, y no encontramos. ¿Por qué? Porque no lo buscábamos correctamente. Sí, y esta parte que dices es muy cierta, ¿no? De cuando... Si buscamos en algún momento las personas, cuando yo recuerdo mucho cuando me platicabas, cuando estabas trabajando y que decías, ¿cómo es posible que lleguen a esta etapa de y no hay nada que los pueda sanar? Sí, pero esa, bueno, hoy lo entiendo, ¿no? Era esa parte de resiliencia, porque también ellos, cuando tú ya te encuentras en una enfermedad, yo desde la psicosomática, yo te puedo decir, cuando ya hay una afectación en algún órgano o en alguna parte de nuestro cuerpo, es porque emocionalmente no lo supimos tratar, no lo supimos llevar. Entonces ya es cuando se canaliza a un órgano, a un a una extremidad. Sí, ya habla el cuerpo. Entonces, en ese momento es cuando nosotros nos damos cuenta. Yo cuando llega mi paciente a terapia, yo primero les pregunto, ¿padeces de alguna enfermedad? Y así como que, ¿y eso qué tiene que ver? Yo vengo por la cabeza, ¿no? Casi, casi. Pero les digo, ¿por qué? Porque la parte donde está afectada me está hablando de una emoción que no se ha trabajado o que se ha reprimido. Entonces, en el momento que vemos qué órgano, qué extremidad es la que está afectada, de ahí empezamos a buscar la solución. ¿Por qué? Porque ya cuando empezamos a sacar y a sacar de un solo órgano, de repente la gente dice, ¡ay, es que sí es cierto y no me había dado cuenta! Claro, ¿por qué? Porque ahí teníamos alojado o teníamos ese bloqueo. Así es, y es bien importante que todas estas emociones, que todo esto que nosotros les estamos compartiendo, pues la analicen y que vean realmente qué es lo que yo he estado trabajando con mi vida, qué historia me estoy contando, hacia dónde estoy llevando mi vida y hacia dónde estoy llevando a mis hijos, hacia dónde estoy llevando a mi familia, hacia dónde estoy llevando a mis amistades. Y eso es bien padre cuando nosotros les decimos, estamos aquí y para servirte. Y nuevamente, pues yo voy a dar mi número telefónico, mi querida Edna, y nos compartes el tuyo para que claro nos que puedan sí. Se puedan comunicar, y estamos con toda la intención de ayudarles. Estamos aquí para servir, y siempre ha sido un honor tenerte con nosotros, mi querida Edna. Muchas gracias. Y yo les digo que a veces me gusta moverlos un poquito, pero porque sé que así tienen que ser las cosas. Me pueden encontrar en el 55-61-25-04-15 y a mi querida Edna. En el 55-54-56-17-47. Nuevamente, mi querida Edna. 55-54-56-17-47. Estamos para servicio. Servirles, se pueden comunicar con nosotros para poderlos guiar, para poderlos ayudar todavía más a profundidad. Aquí sabemos que el tiempo pues es apremiante para poder pasar y compartirles un poco más. Sin embargo, ya de manera personal podemos ayudarlos
con muchísimo más gusto, con más tiempo, mejor dicho, porque el gusto siempre es el mismo, la misma emoción. Y pues muchas gracias, mi querida Edna. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por su espacio, y pues aquí estamos para servir. Así es. Y pues vamos a un corte comercial y regresamos. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Muebles Jadi, lo mejor para tu hogar. Colchones, recámaras, roperos, salas, lavadoras, estufas, almohadas, colchonetas. Estamos ubicados en Belisario Domínguez, número 10, Santa Isabel Tlanepantla, sobre la carretera Tepeaca. Teléfono 2231-058137. Entregas hasta la puerta de tu hogar. Mueblerías Jadi, radiotepeaca.com. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com. ¿Necesita un descanso y relajación? Camas de masaje corporal. Atendemos alineación de columna, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pies, nervio ciático, depresión. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, San Simón Bravo, Puebla, y en San Antonio Portezuela, Ciudad de Puebla. Llámanos al 249-134-3006 y dale a tu cuerpo lo que se merece. Camas de masaje corporal. radiotepeaca.com. Hola, hola, ya estamos de regreso en este su programa Salud y Bienestar con nuestra querida Edna Corza y Gloria Mendoza para servirles con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, hablando del tema de la resiliencia y cómo es que nosotros de manera personal. Yo les puedo contar cómo es que mi vida ha sido resiliente. Bueno, pues desde pequeña sufrí algunas, no sufrí, hoy corrijo mi pensamiento y mi historia. Yo así lo elegí desde mi historia de vida para poder ayudarlos, para poder estar con ustedes, para poder entender al otro. Viví desde pequeña una violación. La he superado, bendito sea Dios, gracias a ese poder de resiliencia que todos tenemos, pero claro que no fue fácil en su momento, porque no tenía los medios para poderlo hacer, y hoy vengo a traérselos a ustedes. Posteriormente, pues tuve el reconocer que mi mamita linda ya había tenido su misión completa y ella tenía que retirarse de este plano terrenal, el cual para mí fue un golpe bastante, bastante difícil por superar, que enseguida tuve un accidente en el cual pues prácticamente estaba con el pie fracturado
y no podía yo caminar exactamente, estoy hablando de hace 21 años, exactamente hoy 10 de septiembre, y entonces a partir de ahí viene un año después la pérdida de mi hijo, posteriormente lo que fue un principios de cáncer durante 5 años, estuve en tratamiento, y situaciones que me fueron llevando una tras otra a llevarme a un divorcio, a estar tomando la determinación y la decisión de llevar mi vida y la de mi hijo adelante, que todo eso que yo viví, que fuera para mí un impulso, que fueran las herramientas, que fuera esos remos para poder salir adelante. Y todo eso me ha llevado a ayudar a más personas. Me ha ayudado a comprender cuando yo intenté suicidarme, que eso no es la vía, que de alguna manera Dios me deja aquí porque tengo una misión para ayudarte. Y si estoy aquí es precisamente por eso, porque Dios me trajo a este lugar para poder estar hablándote a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, a ti que nos lees, que nos sigues y que nos escuchas por esta estación maravillosa. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de sobresalir de esos lugares en donde nos encontramos. Si tú te estás contando la historia de que no puedes, que esto que te está pasando es insuperable, que todas esas situaciones que estás viviendo, le estás dando la orden a tu cerebro de que te detengas. Desde programas anteriores les hemos compartido que el miedo te paraliza o hace que empieces a mover. En mi caso, el miedo ya es mi aliado, me ayudó, en algún momento me detuvo, en algún momento me paralizó, sin embargo, recobré mi fuerza y entonces el miedo me hizo reaccionar, accionar y aceptar que lo que estaba viviendo también lo había provocado de manera inconsciente. Por eso es que te ayudo, por eso es que te digo, revisa qué es lo que te estás contando, de qué te estás alimentando. Ese es siempre siempre pregúntate, ¿qué me diría Gloria en este momento? Lo que te voy a decir es de qué te estás alimentando, qué estás generándote para que esto que estás viviendo en el exterior se esté manifestando. Y esta otra parte donde la resiliencia viene siendo parte de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tan rápido quieres salir de donde estás? ¿Qué tan rápido o qué tanto tiempo más quieres ser víctima? ¿Qué tanto tiempo más quieres que la gente te diga, ay, pobrecito? Pues cuando te digan pobrecito, no pidas riqueza, porque tú estás pidiendo que te empobrezca la gente. Tú estás pidiendo que los demás te digan y te tengan lástima. Fíjate desde dónde te estás hablando. Y si te estás hablando con amor, y si te estás hablando con dulzura, si te estás aceptando primero a ti mismo. ¿Y qué les parece, mi querida Edna, si vamos a un video pequeñito, ya seguimos con el mismo tema? Resiliencia. ¿Cómo enfrentarnos a situaciones difíciles? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a los diferentes problemas que se presentan en la vida. Enfrentarnos a situaciones complicadas puede hacer que nos cuestionemos si debemos luchar para sobrellevarlas o dejarnos vencer. Hay quienes desarrollan resiliencia gracias al ejemplo de una persona cercana, o quienes la encuentran a través de la propia experiencia de vida. Existen 3 pasos para superar un evento traumático. Aceptar el acontecimiento para iniciar la recuperación. Mirar el problema como un reto que podemos superar de forma positiva. Y compartir la experiencia con nuestro entorno para fortalecer la confianza y generar una vía de comunicación. Al desarrollar resiliencia, podemos superar los momentos difíciles utilizando estos episodios para fortalecernos y desarrollar al máximo nuestro potencial de manera positiva. Querida Edna, no es por qué me sucedió, es para qué me sucedió todo esto. Sí, de hecho, bueno, a mí me gustaría platicarles mi caso, ¿no? Yo, ahorita que nos comentabas tú tus situaciones de vida,
yo en algún momento me detectaron un tumor hipofisiario. En ese momento, cuando a mí me lo detectan, ya era un macro. ¿Qué me decía el endocrinólogo? Si en un mes su tumor no reduce, vamos a tener que hacerle cirugía, ¿no? En ese momento, cuando yo me entero, pues ya mi familia ya lo sabía. Yo fui la última en enterarme. Cuando yo los veía, yo veía que todos lloraban, que todo el mundo así no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? ¿Me voy a morir? Pues díganme de una vez, ¿no? Cuando ya me dice el doctor toda la situación, y yo al ver a mi familia así, yo dije, no, yo no tengo nada, yo soy sana, y nunca me creí que tenía un tumor. Sí. Al mes que me revisan, llevo mi tratamiento tal cual. Cuando me revisan, el tumor redujo significativamente. Entonces, de ahí mi doctor me dijo, reaccionaste al medicamento y pues sigue así. Yo ahí, bueno, con los años yo entendí esta parte de la resiliencia, que en ese momento yo me repuse, o sea, yo dije, ok, ¿qué va a suceder conmigo? Mi mamá lloraba, mi mamá era una persona muy fuerte, y yo dije, ¿por qué llora mi mamá? Cuando yo veo esa parte, yo dije, a ver, si mi pilar está débil, claro, yo no puedo ponerme igual que ellos. En ese momento yo dije, yo no tengo nada. Mi mamá lloraba porque decía que si yo me quedaba ciega, porque no era un tumor malo, pero si tocaba los nervios ópticos podía quedar ciega. Entonces mi mamá no le preocupaba que me quedara ciega, lo que le preocupaba es de que si yo quedaba ciega, de todos modos iba a seguir haciendo mis cosas, ¿no? Y a mí en ese tiempo yo viajaba mucho. Entonces, ella era su miedo porque decía, así ciega se va a ir a viajar, ¿no? Nadie la va a detener. Entonces, es la parte donde yo tomé eso como una fortaleza y a mí me sirvió para estar aquí, para ayudar a la gente. Porque yo decía, si yo pude, a lo mejor, esta parte donde te decía, ¿cuál es el grado de resiliencia que tienen las personas? Pero desde, como lo comentaba el video, desde la experiencia de otro, es cuando tú puedes empezar a entender que sí se puede, que sí puedes ser capaz de llegar a un momento de resiliencia inmediato, que es, ok, ¿para qué llegó esto a mi vida? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Y qué ganancia tengo? Y de ahí vámonos, ¿no? Cuando muchas veces lo vemos de la forma inversa, sino, ¿por qué a mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y me voy a quedar ciega? ¿Ya no voy a poder caminar? No, yo seguía pensando porque en ese entonces pues yo viajaba por todo el suroeste. Entonces el hecho de escuchar el mar, de ver esos paisajes, cuando yo decía, okay, si yo no tuviera vista, no importa, yo el hecho de saber que estoy en ese lugar porque ya lo había visto, para mí era un impulso. Entonces, así es, sí, porque a final de cuentas lo que te motiva son las ganas de vivir. Es aquella persona, nos lo decía nuestro querido Juan Carlos, aquella persona que no tiene motivos para vivir, está buscando un pretexto para morir. Y cuando las personas no tenemos tantas ganas de vivir, que no importa lo que haya sucedido, ves a los paralímpicos que están ganando medallas, ves a aquellas personitas, los niños, los ancianitos, las personas que decimos tienen la juventud, tienen la fuerza, tienen la entereza. ¿Por qué? Porque lo que los mueve son las ganas de vivir. Y esa es la parte donde a veces decimos nosotros, ya desde este punto de vista, ya no le compro el diagnóstico y el veredicto al médico. Y cuando alguien dice, tiene, yo siempre les digo, los médicos decían que mi hijo tenía epilepsia, porque mi hijo jamás, para mí, jamás lo tuvo. Y cuando me decían, su hijo no lo va a poder superar, dije, eso es lo que él dice, pero lo que Dios y yo decimos es que él ya lo superó. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando tú te convenzas, cuando tu cuerpo empiece a trabajar y entonces el universo, los ángeles y todo el mundo se viene a ayudarte, a confabular para que tu deseo se vuelva realidad. Y eso es lo que te quiero decir a ti, que estás viviendo ahorita una situación. Si tus ganas de vivir son muchas, entonces levántate desde donde estás y sal adelante. Lo que estás viviendo es una experiencia que viniste a vivir, a superar, ese desafío a superar. Y las personas que aún no saben qué hacer con su vida, vayan a su interior y pregúntense, ¿qué quiero hacer? Pregúntale, Dios te va a preguntar y te va a decir, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar
pero quédate sano, dile, me quiero quedar sano, o con lo que tú me dejaste ahorita, pero quiero impulsar. Aquí habemos muchísimas personas que queremos ayudar a los demás. A través de nuestra historia de vida, hemos ayudado a cambiar otras más. Entonces, si tú eres de los que quiere ayudar, tú eres de los que se quiere sumir, puedes empezar con tu propia vida, puedes empezar con tu propia familia y puedes hacer que las cosas empiecen a cambiar a su alrededor. Como el caso de mi querida Eve, el caso de mi querida Edna, el mío propio, los mismos de aquí, de los chicos de la radio, de nuestro querido don Francisco. Todo esto, de verdad, nos está dando el motivo para poder estar aquí y llegar a ti. Si tú estabas pidiendo una respuesta a tu oración, es ser resiliente con lo que estás viviendo. Todo esto también pasará. Y vas a ver que esto era nada más un desafío, el cual ya tenías el triunfo, porque Dios no nos da algo que nosotros no podamos superar. Y eso es bien importante. Sí, y esta parte yo también lo digo mucho, de cuando estamos en una situación crítica, porque así lo vemos en ese momento, como que se nos está acabando el mundo, en ese momento yo les digo, acuérdense, cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Así, ¿no? Es. Entonces, ya una vez que pasas esta parte de una situación crítica, cuando ya vuelves a pasar una situación parecida, ya tu mente ya lo registra como que esto ya lo viviste, esto ya lo superaste, ya no te puede lastimar o ya no te va a lastimar del mismo o no te va a impactar de la misma forma que te impactó como la primera vez. Así es. Y luego también es algo bien importante que nosotros como familia, como entorno, somos pieza fundamental para la otra persona que está padeciendo o está sumergido en una situación difícil para él. ¿Por qué? Porque la mente se nubla y entonces esa persona no está percibiendo con todos los sentidos. Esa persona está en pánico. Esa persona está viviendo una situación totalmente desconocida y llámese desde donde se llame la enfermedad, la situación que está viviendo, como bien lo decías, mi querida Edna, desde esto es la primera vez que me está sucediendo y no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer. Si tú eres un familiar, sé comprensivo, sé amoroso también con el otro, porque ponte en los zapatos de él. Él está viendo el 6, tú estás viendo el 9, pero ayúdalo. Sé ese soporte que él está poniéndose en tus manos para que lo guíes, porque en ese momento nosotros, yo en lo personal se los digo, a veces nos volvemos como ese perrito guía para una persona que no ve cuando está en el momento del proceso de ese duelo que está viviendo, porque él no ve. Y entonces tú eres el bastón, tú eres aquella persona, tú eres ese guía que lo está llevando por el camino, el que le está avisando, hay un hoyo, ve a la derecha, ve a la izquierda, con todos tus consejos, con todo eso que tú lo estás ayudando para salir de donde está. Sé amoroso, por favor, si estás al cuidado de una persona que se cree enfermo, que se sabe enfermo, entonces sé amoroso. ¿Por qué? Porque Él te eligió a ti para acompañarlo en este camino. Y ahí es donde está otra forma de nosotros expresar el amor. ¿Para qué? Para que de verdad se pueda manifestar los milagros y la gloria de Dios. Vamos a un corte comercial y regresamos. Transmisiones y direcciones hidráulicas Genis te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Genis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo. Pasando por el mundo, tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente.
Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Pastelerías Charlie y Don, los más ricos y deliciosos pasteles para todos tus eventos. Contamos con pastel de tres leches, mil hojas, fresa con Nutella, relleno de frutas, moca, galleta Oreo y más. Visítanos en nuestras sucursales en Tepeaca, Avenida Cuauhtémoc, número 102, Colonia Centro, atrás del convento, Tecali de Herrera, Avenida Rafael Cortés, número 203, frente al Mercado Municipal. En Tecamachalco, Avenida Juárez, número 701, Colonia Centro. Y 9 Oriente, número 210 de Barrio San Nicolás, Toxtepec. 2 Poniente, número 66, Colonia Centro. En Coapiatzla de Madero, Brisa, número 404, frente al parque. Y en Zacaola, Pastelerías Charlie y Don. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Hola, hola, ya estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes en su programa Salud y Bienestar, con mucho gusto que nos está acompañando nuestra querida psicóloga favorita. Yo les siempre se las presento así, a mi querida Edna. Edna Corza. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes, muy contenta de este tema de la resiliencia. Y les quiero compartir algo muy, muy importante, porque dentro de la psicología, que yo ya trabajé este tema con mi querida Edna. Después hay veces que ya se viene formando lo que son los vínculos personales, esos vínculos emocionales, y ya queda totalmente a un lado el trabajo o el trato de paciente, terapeuta, en donde nosotros podemos empezar a hacer esas alianzas, donde podemos empezar a crecer como comunidad, y entonces empezamos a hacer ese círculo virtuoso al cual te estamos invitando, al cual nosotros les decimos de muchas formas de qué te alimentas, cómo es que traes a tu vida lo que es la salud, ¿Cómo quieres ayudar a tu cuerpo si estás viviendo en depresión? Si estás escuchando canciones que únicamente te están manteniendo ahí. Yo te invito a que te sumes a nosotros, que tomes esta maravillosa nanotecnología que te está trayendo bienestar, salud, que te está ayudando. En lo personal a mí me ha ayudado y ha ayudado a muchísima gente a nutrir a mis células desde dentro. ¿Para qué? Para que mi cuerpo empiece a funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque le estoy dando los alimentos y los nutrientes que mi cuerpo necesita para funcionar muy bien y al mismo tiempo asimilar
todo lo que yo estoy viviendo, porque hay veces que no, cuando el cuerpo no tiene la energía, pues simple y sencillamente no tienes cómo avanzar, entonces la mente se nubla, también en ese momento las emociones, las hormonas y todo se viene a descompensar y entonces nuestro cuerpo se vuelve un cuerpo o una tierra fértil en la cual pues las bacterias, los virus y todo aquello que ha generado enfermedades pues simple y sencillamente nos lleva al dolor y al sufrimiento. Te invito de verdad con mucho amor, salud, pero de esa salud buena, de esa salud que viene siendo desde el bienestar, desde el corazón, desde hasta las mitocondrias, como nosotros decimos, desde el origen. Muchas gracias por seguirnos, gracias por todas las personas que ya se han sumado a tomar esto que nosotros les damos para que ustedes sean cada vez más saludables y les ayude a comprender de manera emocional todavía desde dónde están sus orígenes, dónde está la raíz de eso que ustedes están viviendo. Salud, querida Edna. Salud. Y bueno, pues queremos compartir esta parte donde estamos transmitiendo con Edna, porque en algunas ocasiones no sabemos hacia dónde ir. Y esta parte del siguiente video que nos prepara nuestro querido Chuy viene a traernos todavía a reforzar un poco más esta información que nosotros estamos compartiéndoles con mucho amor y con mucho gusto. Adelante, mi querido Chuy. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida. Es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos. Refuerzan tu fuerza. Te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Cree en ti. Esto que estás viviendo es para potencializar todo tu poder. Es para crear
nuevas experiencias es la base para hacer un mundo mejor. Esto que tú estás viviendo no es el fin, es el principio de una nueva vida, de una nueva experiencia. Es el fin de aquello que ya no quieres, pero es el inicio de aquello a lo que tú viniste a vivir, de aquello a lo que tú estabas buscando, el poder ayudar a otros desde tu experiencia de vida. Sé resiliente, porque eso es la magia a la que nosotros estamos programados para venir a mostrar los milagros de Dios. Por eso es bien importante compartir tu historia de vida. Es importante que no te la calles. Es importante poder ayudar a otros a través de ti. Sí, y principalmente que sean respetuosos con las personas. Así es. Porque se los comentaba, no todos somos resilientes ante una situación inmediatamente, ¿no? O sea, tenemos que asimilar qué es lo que está pasando y ya es cuando empezamos a ver, ah, sí, esto es para mi bien, ¿no? O a veces, por ejemplo, ahorita la gente que se encuentra, mucha gente lo ve como desgracia, pero también es esta parte donde están en movimiento. Esas personas tenían que moverse de ese lugar. Las situaciones vienen a mostrarles lo que ya no les estaba funcionando. Entonces, a veces tenían que moverse de ese lugar. Desgraciadamente, bueno, ahora fue una situación ambiental, ¿no? Pero eso les viene a mostrar que tenían que moverse para poder crecer ellos como personas. Así es. Y es bien importante que nosotros veamos que cada paso que nosotros damos es para avanzar. Hazlo hacia adelante, no lo hagas hacia atrás, porque esa es una perspectiva que tú tienes, que vas hacia atrás, pero no es así. Cada día vamos avanzando más, cada día estamos creciendo, estamos evolucionando, todo es en tiempo perfecto de Dios, todo lo que estás viviendo es de acuerdo al plan divino, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú estás atrayendo a tu vida es porque así lo has manejado, pero con amor, revisa con amor qué es lo que estás trayendo a tu vida. Pero no es nada malo, lo malo solamente es percepción del ser humano, para Dios todo es perfecto y todo, por eso es que se dice que Dios reconstruye caminos, Dios reconstruye vidas, que no te preocupe lo que diga el otro, si tú eres una persona resiliente, es que crees en ti y crees en Dios y eso viene a ser y formar las maravillas y los milagros en esta vida y en el entorno de los que estás a tu alrededor, de los que están a tu alrededor. Es bien importante que desde ahí podamos ir haciendo que las cosas vayan sucediendo de manera perfecta y de manera divinamente guiada. Los ángeles siempre van a traer a ti todo aquello que has pedido para evolucionar de acuerdo a lo que tú y yo sabíamos que veníamos a hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque ya hay un pacto con Dios. Él cree en nosotros, Él nos envió por algo y para algo en este mundo. Es importante que eso lo mantengas siempre en tu mente. Así es. ¿Cómo ves, mi querida Edna? Pues el tiempo prácticamente se nos está yendo y bueno, quiero darte las gracias por estar con nosotros, por acompañarme, por traerme, por ser mi ángel. Yo siempre les digo que el arcángel Gabriel trae la bendición, trae siempre. Entonces, yo te agradezco de verdad con todo mi corazón por ser mi compañera en este camino. Muchísimas gracias, gracias a tu radioescucha por permitirnos estar aquí. A Eve, muchas gracias por el espacio. A don Paco, muchísimas gracias. Fue un gusto colaborar con ustedes, estar con ustedes en sus programas y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Edna. Y bueno, pues vamos al siguiente evento. Gracias por estar y gracias por acompañarnos siempre. Gracias. Vamos al siguiente video, mi querido Chuy. Ahora sí, es el último. El otro. No. La resiliencia es resistir. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta
y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida. Es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Aquí con mi querida Eve nuevamente, y muchas gracias por el espacio para mi querida Edna, mi querida Eve, esta parte de la resiliencia y el perdón. Bueno, antes que nada, gracias mi querida Edna, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por darnos tu opinión, por apoyarnos aquí con nuestro Radio Escuchas. A veces hay temas que solo una persona capacitada para venirnos a dar ese tema, para que nosotros
Estamos los miedos. Muchísimos temas que hemos venido presentando acá y que en lo particular a mí me han beneficiado primero, y pues es para compartirles a todos ustedes. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón, y yo espero de todo corazón que todos estos programas pues estén llegando a sus hogares, a sus corazones, y no para quedarse ahí, sino para compartirlos ustedes mismos, para que esto enriquezca su vida y aprendamos cómo vivir, cómo ser felices. Cuando tú aprendes eso, créeme que vives una vida plena, feliz, y no tan solo tú, sino que empiezas a ser feliz a todo tu alrededor, a tu familia, a tu esposo, a tu hija, a tu nieto, a tus amigos, hasta a tus amistades. Te buscan, te siguen, porque tú estás aportando algo bueno a tu vida. Así es, mi querida Eve, y eso es lo más importante. Venimos a servir, venimos a compartir, venimos a darte lo que Dios nos ha dado a nosotros para compartir. Recuerda que en este mundo solamente somos administradores de lo que Dios nos dio. Te dio riqueza material, compártela. Te dio riqueza espiritual, compártela. Te dio riqueza en conocimiento, compártela. Porque entre más compartamos, más se multiplica. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, a multiplicar todas las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que somos, el vehículo únicamente. Eso es lo que nos vamos a llevar, las experiencias vividas, los retos y los desafíos superados. ¿Para qué? Para que nuestra siguiente vida, la que sea, la que estemos eligiendo, la que estemos sembrando hoy, se manifieste. Y yo quiero darle gracias a todos los chicos de la cabina, absolutamente a todos, al licenciado Paco, muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo, a nuestra audiencia, muchas gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes de manera personal, gracias, gracias por todos las personas que nos siguen en la radio, por todas las personas que nos ven en Facebook Live, por todos sus comentarios. Muchas gracias, de verdad. Esto ha sido para nosotros una aventura maravillosa, el poder llegar a ustedes, el poder conocer a las personitas en persona, ahora sí que en persona, valga la redundancia, el poder estrecharlos, el poder sentir esas vibras, el poder sentir esas llamadas de auxilio, el poder ayudar a cada una de ustedes. Yo doy mil gracias, y por todas aquellas personas que nos ven en las retransmisiones, en las repeticiones, mil gracias. Yo de verdad, de corazón, le pido a mi Padre Santísimo que derrame bendiciones en todo su camino, que les abra y que les quite los obstáculos, que les mande legiones de ángeles para que los acompañen y los lleven a cabo su visión desde esa perspectiva maravillosa que es el plan divino. De verdad, el tiempo prácticamente se nos va. Se nos acabó, pues. Muchísimas gracias, chicos de la cabina. Muchas gracias, don Paco. Muchas gracias a esos seres maravillosos que han llegado a mi vida y que también tuve, entendí, aprender de, pues, cuando también su tiempo ha terminado y, pues, empieza la distancia, entenderlo con mucho amor. De verdad, hubo personas que llegaron a mi vida como maestros, los llevo en mi corazón y siempre estarán en mi corazón y en mis oraciones, pero también de ahí he aprendido a vivir, a ser feliz, a soltar. Entonces, muchísimas gracias por esos maestros de vida que han llegado a mi vida. Y bueno, muchísimas gracias a mi esposo, un hombre maravilloso que está conmigo siempre, a mis hijos, a mi familia, a mi querida Gloria, que me acompaña en este proyecto de vida, en esta misión tan maravillosa, y pues que me trajo mucha sabiduría, mucho entendimiento. Gracias a todos, gracias Dios, gracias por este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y recuerden nuestra frase y nuestra pregunta favorita, la cual le debes hacer todos los días a Dios: ¿por qué soy tan feliz hoy? No le hagas otra pregunta, solo pregúntale: ¿por qué soy tan feliz hoy? Y te va a dar miles, miles y miles de razones para ser feliz. Enfócate en lo que tienes y no en lo que no ves, que es la carencia. Fíjate todas las cosas maravillosas que Dios te ha dado. Agradece y llegarán más. Dios te bendice. Muchas gracias. Los amamos con el corazón.